La Tierra ha tenido el maravilloso privilegio de crear para nosotros alimentos durante millones de años, muchos de los cuales cuentan con vitaminas y propiedades curativas para el hombre. Pero ahora esta hermosa y valiosa herencia está en peligro por los alimentos genéticamente modificados, alimentos que ahora se encuentran presentes en la mayoría de productos que compramos día a día. Las compañías que los producen se han gastado millones de dólares para evitar que los obliguen a poner los etiquetados necesarios que nos adviertan sobre esto. La compañía que ha visto un negocio redondo en estas transgénicas se llama Monsanto, una transnacional líder en ingeniería genética y dueña del más del 90% de las semillas transgénicas en toda la Tierra. La producción de estos alimentos está provocando que miles de agricultores en todo el mundo estén perdiendo toda una vida de trabajo y también está poniendo en riesgo la salud de los consumidores. Pero la Iglesia ha entrado en el juego de esta nueva tecnología y defiende la creación de semillas transgénicas como un arma útil y preciosa para poder erradicar el hambre en todo el mundo. Pero lo cierto es que esta compañía no solo cuenta con el apoyo del Vaticano, sino que prácticamente tiene sus raíces en ella, ya que su fundador, John Francis Quinney, formaba parte de la Orden Católica de los Caballeros de Malta. Y no es de extrañarse, ya que el Vaticano siempre se ha identificado con criminales y asesinos. Tan interesada está la Iglesia en la humanidad que promueve los alimentos de una compañía que proveyó a Estados Unidos del veneno conocido como el agente naranja. Un veneno que fue rociado por las tropas estadounidenses durante 9 años sobre Vietnam y que es la culpable de haber dejado a miles de personas con defectos de nacimiento, enfermedades crónicas, niños huérfanos, además de provocar un daño incalculable en su medio ambiente y que aún al día de hoy persiste. Pero claro, el Vaticano tiene que cuidar sus intereses. Monsanto seguro que le deja mucho dinero. Solo el maíz transgénico le dio a Monsanto 4.81 billones de dólares en su año fiscal de 2011. Además de que sabe que es la dueña de una cincuentena de industrias de semillas en todo el planeta. La Iglesia Católica hasta llevó a cabo reuniones en el Vaticano para disipar, según ellos, las dudas y mitos que rodean a los transgénicos, una reunión que sospechosamente se hizo a puertas cerradas. Sabemos muy bien que el Vaticano siempre se ha caracterizado por querer imponer sus reglas y creencias en todas las naciones. No le ha importado ni robar, mentir, ni mucho menos matar. Controlar los alimentos es el arma más poderosa para poder controlar a la humanidad. La idea de las semillas transgénicas son la excusa perfecta para que el Vaticano y Monsanto comiencen a cobrar sus derechos sobre las semillas. No cabe duda que han creado todo un monopolio puro y duro que los beneficia solamente a ellos. Pero lo que hace aún más peligroso este macabro plan es que estos alimentos transgénicos producen enfermedades e infertilidad en hombres y mujeres. Un plan que, por lo visto, además de dejarles millones, les ayudaría a eliminar mucha población del planeta, sin incluir la contaminación del medio ambiente y la biodiversidad de la Tierra. Hay que tener mucho cuidado con la Iglesia y Monsanto. Estos criminales se han dedicado a sembrar el terror entre los agricultores mediante el uso de ejércitos de mercenarios conocidos como Blackwater o XE, un ejército religioso mercenario al servicio del Papa en Roma a través de la Orden Católica de Malta, la cual en sí misma está considerada en virtud del derecho internacional como una entidad soberana con poderes especiales y privilegios diplomáticos. Tanto Blackwater y la Orden de Malta son intocables. Por otra parte, los científicos están alertando de que estos alimentos están siendo distribuidos en el mercado sin las pruebas adecuadas. Al parecer, estos criminales están llevando a cabo un gran experimento con los seres humanos sin que estén informándonos sobre ello. Existen casi 60.000 páginas de documentos internos que demuestran claramente que los científicos querían hacer análisis en estos alimentos y que ninguno de ellos pudo ser llevado a cabo. Si de verdad estos alimentos fueran sanos como intentan que creamos, entonces ¿por qué Monsanto prohíbe sus transgénicos en sus propios comedores industriales? ¿Por qué le permite a sus empleados escoger cuando no le quiere brindar ese derecho a la humanidad? Pero la hipocresía de la Iglesia Católica no se queda atrás. El mismo Juan Pablo II, después de haber dado su aprobación a estos alimentos transgénicos en 1982, mandó a crear su propio huerto en el Vaticano, en donde las monjas siembran todo ecológicamente sin ningún tipo de pesticidas ni de fertilizantes, alimentos que también consumía el Papa emérito Benedicto XVI, quien también ha apostado por la difusión de la biotecnología. Entonces, ¿por qué no se comen ni ellos ni Monsanto su propia comida?
Lo que no dicen es que estos cultivos transgénicos solo producen pérdidas millonarias en la fertilidad del suelo, la desaparición de alimentos básicos y una masiva contaminación ambiental. Además, a medida que crecen estas áreas de cultivos transgénicos, desaparecen fuentes de trabajo y aumenta la desocupación, el hambre y la indigencia. Todo lo contrario de lo que quieren que creamos. Es importante tener en cuenta que detrás de este plan macabro quedan miles de personas y agricultores que decidieron quitarse la vida y una naturaleza que no soporta más la codicia y maldad de criminales que por amor al dinero son capaces de inventarse un negocio tan macabro y espeluznante como lo son los alimentos transgénicos. Y más inhumano es el usar el término de alimentos transgénicos para acabar con el hambre del mundo. Esto es un argumento vil que no debería de utilizarse para sacar beneficios económicos como los que está obteniendo el Vaticano, Monsanto y los gobiernos corruptos. Es necesario mantener nuestros alimentos lejos de las garras de la Iglesia Católica. Las pruebas demuestran que el Vaticano y Monsanto tienen una relación muy peligrosa para toda la humanidad.